Si bien los padres de Solchibet Rodríguez han logrado dar con partes del cuerpo de su hija y que los presuntos responsables estén por el momento detenidos, la odisea de esta familia todavía continúa. Ellos buscan ahora la tenencia de sus nietos, quienes viven en la casa de los padres de la expareja de Solchibet, lugar en donde la joven activista habría sido asesinada. Vamos a solicitar la tenencia temporal. ¿Ustedes piensan que sus nietos están en peligro en ese momento? Por supuesto, joven. ¿Cómo que no van a estar en peligro si mi hija murió ahí? Cuando mi hija falleció, según las declaraciones de ella, mis nietos estaban presentes. ¿Cómo no van a estar en peligro? Ella refiere en la primera y en la segunda, que ellos se encontraban ahí. A esto se suma la sospecha que tienen sobre la presunta participación que habrían tenido los padres de Andrea Aguirre y Kevin y Brian Villanueva en la muerte de su hija aquel 23 de agosto del 2016. Esto debido a que les resulta extraño que no se hayan percatado que parte del cuerpo de Solchibet, como el cráneo, haya estado guardado en una caja en el baño de su casa durante casi 4 años. Es todo el entorno familiar, que de repente no participaron, pero sí tuvieron conocimiento de los hechos. Estamos hablando del suegro, la suegra de Solchibet, el misma pareja de Solchibet y obviamente los dos que están comprometidos en los este caso. ¿De la chica Andrea? No, bueno, ahora, sabiendo que los restos han sido encontrados en la casa de la familia de Andrea, obviamente que mínimamente ellos están implicados, si no es solamente por ocultar el cuerpo, si es que no es hacia otro tipo de delitos que tendría que investigar ahora la fiscalía. Precisamente guardar partes del cuerpo, que según la confesión de Aguirre habría sido descuartizado por Kevin Villanueva, denota, de acuerdo al médico psiquiatra Carlos Bromley, una personalidad psicopática. El tener restos humanos como trofeos de victoria, de dominación, de poder, implica una necesidad extrema de reconocimiento ante sí mismo y ante los demás, de que esta persona es capaz de tener dichos logros. El experto también se refirió a las características del comportamiento de los hoy detenidos. El cercenar un cuerpo humano fallecido es un acto de extrema crueldad. Esto demuestra una falta de empatía con la condición humana. No tienen empatía por los demás, no tienen respeto ni consideración por los demás. Son fríos, son calculadores, actúan en beneficio propio, son inmediatistas y sus respuestas ante preguntas que buscan esclarecer algunos hechos están siempre orientadas al cálculo de qué les conviene o qué no les conviene decir. Por ello, quizá, es que en las últimas horas Andrea Aguirre ha permanecido totalmente callada, mientras que Kevin Villanueva ha buscado deslindar de cualquier responsabilidad al punto de llamar asesina a su expareja. ¿Cómo usted pudo haber tenido un cráneo durante 4 años ahí en su casa? ¿No es cierto un poco de remordimiento por lo que ha pasado? ¿Qué le diría usted a la familia que está afuera, consternada quizás? Andrea es una criminal sin palabras que está declarando ahora y está mintiendo en sus declaraciones. ¿Cuánto tiempo era tu enamorada? ¿Qué? 5 años. ¿Se arrepiente de todo eso? Es una criminal. En el marco de las investigaciones que siguen las autoridades sobre este caso, el ministro del Interior, Carlos Morán, recibió a la familia Aiva Rodríguez para disculparse por la desidia que tuvieron algunos funcionarios durante todo este proceso. Yo, a nombre del Estado peruano, tengo que expresarle la disculpa del caso, porque hemos fallado como Estado, desde el su oficial hasta el ministro. Es inconcebible que desde 2016 haya tanta negligencia punible. No solo es pedirle ahorita disculpas. Debieron haber recibido el ministro del Interior, Carlos Basolío, debió haber recibido a los padres acá para darles una esperanza y demostrar con voluntad, no solo con palabras, que la policía y exigir a la policía para que haga su trabajo. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que solicitará 9 meses de prisión preventiva en contra de Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, mientras se les investiga por el presunto delito de homicidio agravado.